Les sábados, Daniel Ferrer García, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. Estamos en Altamira, Santiago de Cuba, 4 de agosto de 2015. Hace ya aproximadamente 10 días, la Unión Patriótica de Cuba comenzó en Santiago de Cuba y también en La Habana a prestar servicios a personas, a ciudadanos que desean conectarse a internet, que desean comunicarse con familiares en el extranjero, y para este tipo de comunicación hay una aplicación que ya es muy popular a lo largo y ancho del país, la aplicación IMO, y le estamos facilitando, ¿no?, a muchísimas personas este tipo de aplicación y otras muchas herramientas, ¿no?, para que puedan buscar información, para que puedan abrir sus cuentas en Twitter, en Facebook, en YouTube, para que puedan sacarle el mayor provecho a las limitadas posibilidades que existen en nuestro país para acceder a internet. Hace apenas semanas, por todo el país, principalmente en las cabeceras provinciales, se abrieron algunas zonas de conexión Wi-Fi. En Santiago de Cuba tenemos 4 de esas zonas. Están ubicados en el Parque de Ferreiro, la Plaza de Marte, en un parque en Ferreiro, al lado de un joven club de computación, y también por la calle San Félix y Callejón del Carmen, donde hay un local de Texas, de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, el monopolio estatal, ¿no?, de la telefonía y las comunicaciones en Cuba. Nuestro servicio tienen cada día mayor demanda. De hecho, tenemos demasiados pocos activistas preparados, capacitados, conocedores de estas herramientas para poder satisfacer la demanda que estamos teniendo. De momento, 7 activistas son los que están realizando, principalmente los que estamos realizando esta labor. De hecho, de vez en cuando, en la noche, una noche sí, y una, a veces 2 y 3 noches a la semana, 4 noches en la semana, personalmente me estoy yendo a estos lugares y también ayudo un poco, y a la vez voy explicándole a los activistas cómo pueden realizar esta labor. Tenemos ya muchas anécdotas que contar. Hay que ver la alegría de personas que por primera vez pueden ver a través de una videollamada, una videoconferencia, a un familiar que no veían hace 4 años, 5 años, 10 años y hasta más tiempo. Hay que ver la alegría, por ejemplo, que notamos en el rostro de una doctora que hace poco la ayudamos a conectarse con el esposo que trabaja en África y estaba tratando de chatear con él a través del chat de Facebook, y al decirle que podía, cuando le explicamos que podía ella instalar la aplicación IMO y comunicarse con el esposo, pues nos pidió ayuda porque no sabía cómo hacerlo. A los pocos minutos ya la teníamos conectada y se puso de lo más contenta. Muchísima gratitud de parte de las personas que vamos ayudando en este tipo de cuestión. La intención es seguir preparando activistas para que en cada zona, en cada lugar donde haya posibilidad de que las personas se conecten a internet y puedan emplear estas aplicaciones, pues nuestros activistas ayuden al máximo posible. Siempre combinamos el servicio con unos que otros consejos, algunas sugerencias para que busquen información, para que conozcan qué pasa en el mundo según sus intereses, ya sea en cuestiones políticas, ya sea en cuestiones de noticias, es decir, actualización de qué está pasando en el mundo, deporte, música, el tema que le interese a cada cual. Y esto, repito, se va popularizando cada vez más, estos lugares de conexión a internet a través de redes Wi-Fi están cada vez más concurridos. De hecho, es un porciento bajo de la población, porque la mayoría de los cubanos no pueden pagar 2 pesos convertibles, 2 CUC, por una hora de conexión a internet. Esto generalmente lo pueden hacer personas con familiares en el extranjero, que serían quienes quienes costean la conexión a internet, y una que otras personas que tienen algún tipo de entrada, ¿no?, superior a la que tiene un trabajador
cubano, un trabajador normal, que como todos sabemos reciben salarios que apenas alcanzan para alimentar a la familia una semana, unos 7 o 10 días. Aquí tenemos unas imágenes que hemos ido tomando, algunas imágenes, hay muchas más imágenes de esta actividad, de esta labor que venimos realizando. Toda esta labor la venimos realizando gracias al proyecto Conecta Cuba de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, porque no solamente enseñamos a las personas, nos hemos tocado personas que no tienen los recursos para conectarse a internet, pero tienen una gran necesidad de comunicarse con algún familiar en el extranjero porque hay algún problema de salud acá y ellos desean, necesitan explicarle al familiar que está en el exterior y le estamos ayudando. Nosotros mismos ponemos el costo, pagamos el costo de la conexión. Hemos encontrado casos bastante dramáticos como el de una joven cubana que está en Ecuador y deseaba grandemente comunicarse con su familia aquí para ver a su hijo, que no lo ve hace más de un año. Y como siempre, ¿no?, la UNPACU trata de servir, porque eso es nuestra organización. Nuestra organización es lucha constante a favor de la libertad y la democracia de Cuba, y es también servicio constante a la población. Le servimos en esta cuestión de la internet, pero le servimos en todo cuanto podemos servirle a nuestro pueblo y sobre todo a los más sufridos, a los más necesitados. Esa es la primera misión, el primer objetivo de la Unión Patriótica de Cuba. Bueno, uno de los principales objetivos, ¿no?, de la dictadura castrista en estos últimos 50 años, más de medio siglo ya llevamos de dictadura, es aprovechando la condición insular de nuestra nación, es aislarnos, ¿no?, del resto del mundo, para luego venir con esta historia falsa del comunismo y hacernos creer de que teníamos que renunciar a nuestros derechos, porque ejercer nuestros derechos en una sociedad libre, una sociedad plural, con derechos económicos, una sociedad capitalista, era el caos, y es lo que durante todos estos años han tratado de hacer con nuestra nación. Con el desarrollo de la tecnología, este cerco, esta censura se ha ido rompiendo, y esto ha sido fundamental en que se rompa este cerco el trabajo que ha realizado Conecta Cuba. Actualmente la Unión Patriótica de Cuba, apoyada por Conecta Cuba, también ha contribuido en gran medida mediante cursos de capacitación en las redes sociales, en internet, para enseñando a las personas no solo de la oposición, sino a toda la persona de la que esté interesada en la población a comunicarse por internet, ¿no? Y últimamente lo que estamos haciendo es a través de las redes Wi-Fi que se están estableciendo ahora por toda la isla, pero que son muy limitadas, es dándole una nueva herramienta que se llama IMO, mediante la cual las personas que vivimos acá podemos comunicarnos con las personas que viven allá, pero mirándonos físicamente, mirándonos los rostros, y esto es algo muy positivo, algo que llena de emoción a toda aquella persona que, como bien decía José Daniel, hace años no ven a un familiar, y no es lo mismo oír, como dice el refrán, es mejor ver una vez que oír 100 veces. Y estamos contribuyendo de manera desinteresada en que la población tenga mejor comunicación, se puedan ver las caras de esos familiares y que continúen dándose cuenta de que realmente el mundo, o las personas que en el mundo creen que con un país que tenga un Estado de Derecho, que haya democracia, que funcione la libertad, es como mejor se vive, y no como nos lo decían o nos lo han dicho durante tantos años maliciosamente los hermanos Castro y aquellos que lo siguen. Yo veo muy positivo el trabajo que viene realizando la Unión Patriótica de Cuba a través de Conecta Cuba, porque cumple varios objetivos. Cumple el objetivo de acercar a las familias que por largo tiempo han estado distantes. Eso llena de emoción y regocijo a aquellos seres que por larga cantidad de tiempo no se ven. Aparte, cumple con el rol de informar más a la población y recordando ahí la frase que tanto se menciona, que dice nuestro apóstol nacional José Martí: la información es poder. Y informando y capacitando a la población cubana, se rompe el cerco de la desinformación que los Castro han sumido
a este pueblo por más de 50 años y mediante ese proceso, esa forma de comunicarse en la internet, la población también va a ir adquiriendo capacidad de poder desempeñarse autónomamente, no va a tener que depender todo del régimen, no tiene que depender para saber todo como ha sido siempre del régimen. Ya por ese medio ellos van a poder ser libres y van a poder ver y conocer del mundo lo que a lo largo de tanto tiempo se nos ha ocultado aquí. Y ese trabajo que está haciendo la Unión Patriótica de Cuba a través de Conecta Cuba, yo veo que tiene gran repercusión y la tendrá día a día entre la población cubana, porque es algo que verdaderamente se necesita, tener libertad de información y tener libertad de expresión y de medio de comunicación. Acción Paco con Conecta Cuba, dando servicio o ayudando en todo lo posible en las conexiones de internet, en la instalación de aplicaciones y de todo lo necesario, ¿no?, para facilitarle a muchos ciudadanos la comunicación con el exterior y la búsqueda de información en internet. Repito, Paco con Conecta Cuba, buscando conectar a los cubanos a internet.